Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños en para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el la concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegocios.mx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Bueno, buenas tardes. Ya estamos al aire. Bueno, como todos los lunes, estamos transmitiendo Solo Negocios Radio. En este caso, seguimos transmitiendo remotamente, dado que pues, las condiciones todavía son un poquito difíciles para estar transmitiendo desde cabina. Pero bueno, saludos a cabina, saludos a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando a través de el 1300 AM Radio Mexicana, a través de Solo Negocios Radio por Facebook, por las redes sociales, y en unos momentos más pues lo estaré compartiendo también el programa del día de hoy en Facebook, a través de las redes sociales de CONAFI y pues la personal, ¿verdad? Entonces, pues es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada lunes. Y sobre todo el día de hoy, que, bueno, pues es el 10 de mayo, ¿no? Primero que nada, y antes de empezar el programa, tenemos que felicitar a todas las mamás que nos escuchan, a todas las mujeres que tienen el privilegio y la bendición de ser madres, de tener un hijo, de haber dado vida. Es un orgullo para ellas y debe de ser un honor que nosotros los hombres, pues nunca vamos a poder conocer. Entonces, felicidades a esas madres, también a las madres que indirectamente lo son, es decir, que no procrearon directamente, sin embargo, se han encargado de cuidar y vigilar, alimentar, educar, etcétera, a hijos, ya sea porque las condiciones así lo requirieron, sobrinos, tíos o inclusive hijos que han adoptado, ¿no? Una felicitación para las madres, en especial a las que están cerca de mí y pues a mi madre que hace algunos años no está conmigo, pero yo sé que siempre está presente. Gracias y pues felicidades en este día a todas las mamás que nos escuchan, ¿no? Y pues bueno, vamos a tratar, ¿de qué vamos a hablar ahora? Estamos viendo que pues al final de cuentas estamos muy cerca de lo que es las elecciones para las elecciones más grandes que se van a tener en México, que se han tenido en México hasta el momento, en donde están en la mesa candidaturas de gobernadores del estado, presidentes municipales, diputaciones locales, diputaciones federales o el Congreso Federal. Entonces es una de las elecciones más grandes, es la elección más grande que ha existido. Entonces, pues es así de importante, ese es mucho lo que está en juego en este día o que estará en juego en los próximos días. Por lo tanto, pues todo mundo tenemos que pues razonar bien nuestro voto. ¿Por quién van a votar? Pues por quien ustedes crean que cumple con las condiciones necesarias para dirigir el país, ¿verdad? Para tomar buenas decisiones. Y yo quiero hablar de qué quisiéramos. Y fíjense, no voy a hablar de ningún partido ni nada. Yo qué quisiera que los gobiernos o que el gobernador, sobre todo el gobierno del estado, en también el presidente municipal, ¿por qué no?, propusiera para Ciudad Juárez, para los empresarios, para quienes tenemos un negocio, para quienes generamos empleos y demás. Eso es lo que quisiera hablar. De manera general, de manera
que si ojalá y nos escuchan algún candidato o el equipo de campaña de algún candidato, pues igual tome nota. Y por lo mismo quisiera yo también, o quiero también yo, invitar a quienes nos están escuchando que dejen sus puntos de vista o sus opiniones o también sus propuestas para que las vean o hacérselas llegar en su momento a los candidatos. Ya tuve la oportunidad de reunirme con dos o tres candidatos entre gobernador y presidente municipal y les hemos hecho llegar algunas opiniones y algunas sugerencias de manera personal, pero bueno, ahora me toca estar al aire y compartir algo de eso con ustedes y que ustedes también compartan lo que quisiéramos, ¿no? Para mí, primero les voy a hablar de que yo qué espero o qué espero del gobierno como tal, de los gobernantes en turno, del partido que sea y del nivel que sea. Y yo siempre he pensado o he comparado, aunque mucha gente no le gusta esa comparación, que el gobierno al final de cuentas es como la dirección de una empresa. Es muy similar cómo se lleva un gobierno que cómo se lleva una empresa. Sencillamente las empresas venden algún producto o servicio y a cambio de esa venta o producto de servicio, pues generan un ingreso y una utilidad para reinvertirle en la empresa y generar utilidades. Esa es la diferencia que hay contra el gobierno, porque el gobierno ofrece un producto o servicio que son los servicios públicos que nos deben de dar los gobiernos y al ofrecer esos servicios públicos de buena calidad generan un entorno o las condiciones para que la economía crezca, ¿sí? Para que se generen empleos, se genere más industria, más comercio, más turismo, más servicios agrícolas, agropecuarios, etcétera. Y entonces, al crecer, al generar esas condiciones y generar una economía más estable y más que pueda crecer, que tenga las condiciones suficientes para crecer, pues cobrarán a las empresas que estén creciendo pues una cantidad mayor por impuestos, ¿sí? Y al cobrar esos impuestos, pues es el ingreso que tienen los gobiernos, ¿no? Porque su principal fuente de ingresos son los impuestos. Habrá algunas otras cosas como son pues cobro por algunos servicios, algunas cuotas de recuperación, etcétera. Pero en realidad los gobiernos, su principal fuente de ingreso son los impuestos, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con un gerente de una empresa, pues un gobernador, un presidente municipal tendrá que generar o tener las condiciones para que se puedan generar estos negocios y crezcan y sean eficientes, sean productivos, sean rentables, sean competitivos y eso genere una mejor economía y por lo tanto una derrama hacia la sociedad de esa economía. Esa es mi opinión personal de lo que yo espero de un gobierno. Yo creo que un gobierno no es el responsable de mantenernos, de darnos casa, de darnos alimento, de darnos todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues somos independientes, somos seres humanos particulares, independientes, que nosotros tenemos que generar nuestros propios recursos para mantenernos, ¿sí? Entonces, obviamente, y no estoy en contra, el gobierno debe de tener la parte social, ¿sí? Si una persona se queda sin empleo, bueno, pues lo podemos ayudar temporalmente. Si una persona no tiene servicios médicos, bueno, es responsabilidad del gobierno, pues ayudarle a que tenga sus necesidades básicas, inclusive no tan básicas, de salud. O sea, eso no quiere decir que no. Sin embargo, yo como ciudadano, pues al trabajar, al generar ingresos, obviamente participo o tengo los beneficios de seguridad social que me puede dar una empresa o los que yo me puedo pagar al contratar un seguro de gastos médicos o pagar directamente los costos de la salud. Entonces, pero son los dos extremos. No quiere decir que el gobierno no te dé los servicios básicos de salud en el nivel que sea. Y otra cosa es que te los dé todos, ¿no? O que nosotros no generemos para tener también una parte de esos servicios de salud que podemos requerir. Igual con la vivienda. Y esto recuerdo mucho en el último temblor en septiembre de, ¿qué fue? El 17, me parece.
el 19 de septiembre del 2007, me parece, cuando se empezó a hacer, se empezó a recabar fondos por todo el mundo para ayudarnos a reconstruir. Y entonces hubo edificios que se dañaron y casas que se dañaron en Oaxaca, en Guerrero, en México, en el Estado de México, en Puebla, en muchos lugares en el centro del país, donde se dañaron muchas casas. Pero también se dañaron hospitales, calles, escuelas, centros de salud, muchos servicios o instalaciones que ofrecen servicios públicos. Entonces, por ahí alguien me dijo, y yo creo que tiene razón en eso, dice, bueno, esos fondos que están recabando el gobierno o ayudas internacionales y todo, pues deberían de ser encaminados a reconstruir las ciudades, la infraestructura pública que se dañó. Y ya en lo personal, las ciudadanos, pues deberían de ellos cubrir o recuperar sus casas, como, pues a través de los seguros de vivienda que deberían de tener. Lo cierto, pues es que vivimos en un país donde no tenemos la cultura de tener un seguro de vivienda. Si nosotros tuviéramos un seguro de vivienda que te cuesta 100 pesos al mes o algo así, 200 pesos, pues llega a suceder un desastre de este tipo y se cubre el seguro y tú lo recuperas tu vivienda. Claro, había fondos internacionales que eran destinados a ayudar a la gente a reconstruir su vivienda. Entonces, en ese sentido, pues es correcto. Pero en general el gobierno, los recursos del gobierno, pues deberían de estar destinados a reconstruir la infraestructura pública. Entonces, eso es lo que sucede en estos casos especiales. Pero vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de lo que esperamos del gobierno y ver qué propuestas o qué nos proponen los candidatos de gobierno en estas próximas elecciones. Vamos a un corte y regresamos. Quienes nos estén escuchando con gusto, si hay algo que quieran hacer llegar, alguna propuesta que quieran hacer llegar a los candidatos, a todos los candidatos, obviamente no estamos hablando de un solo partido, a todos los candidatos, con gusto nos las pueden mandar aquí por algún mensaje en la página, en cualquiera, en la de Solo Negocios Radio, en la de Radio Mexicana o en la de un servidor, y podemos nosotros tratar de en alguna reunión hacérselas llegar a los candidatos, ¿no? Es importante que como ciudadanos todos nos involucremos en esta situación, en conocer cuáles son las propuestas de los candidatos, cómo piensan, porque a veces nada más nos vamos con la finta de que me cae mal o me cae mal el partido y pues no analizamos o no nos damos el permiso a nosotros de escuchar las propuestas, ¿no? Entonces, pues hay que escuchar las propuestas, hay que ver las plataformas políticas de los partidos y de los candidatos y nos podrá ayudar a tomar una buena decisión. Y al final de cuentas, pues cada quien va a votar por el candidato que prefiera y que crea que le va a ser mejor a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país, ¿no? Pero pues ya sabes, es una decisión personal. Así como yo tengo la mía, espero que cada quien piense y analice para que tome una buena decisión y no se vaya nada más con el estómago, ¿no? Con las tripas, como dicen. Luego tomamos decisiones con las tripas y no con la cabeza. Y pues ahí tenemos las consecuencias. Bueno, ya estamos al aire nuevamente. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este 10 de mayo, quienes no están comiendo con sus mamás, con las madres de sus hijos, con sus mamás, con su familia. Bueno, pues estamos algunos trabajando. Como decía hace rato, no fui a hacer algunas cosas a la calle y pues ni modo, me decían, tenemos que trabajar. Y es parte de nuestra sociedad, ¿no? No podemos darnos el lujo de no hacerlo. Pero bueno, estamos hablando o estoy hablando y quiero darles mi opinión de lo que pienso que el gobierno debe de hacer, que es generar las condiciones para que la economía sea estable, la economía crezca, las empresas generen empleos, esos empleos sean bien pagados, los negocios paguen impuestos de una manera justa, no tengan que estar pagando multas, ocasionadas muchas veces esas multas porque no se puede hacer un trámite por lo difícil que es hacer un trámite en México para poner una empresa.
pero la ley te dice que si no lo haces en los tiempos que establecen, pues te sancionan. Entonces, pues, ¿cómo, no? O sea, si es imposible hacerlo, lo otro me sancionas. Entonces, en este programa quiero ver eso. Quiero ver qué condiciones o qué proponen nuestros candidatos para las empresas. A mí me gustaría que los candidatos hicieran propuestas específicas. Van a estar 6 años en el gobierno. Si yo estuviera contratando al gerente general de una empresa, pues yo le pediría, bueno, ¿conoces la empresa? ¿Ya la investigaste? ¿Ya viste qué hacemos? ¿Ya viste cuáles son nuestros problemas? ¿Cómo nos puedes ayudar a resolver los problemas de esta empresa? Pero no me digas, voy a como las misiones o visiones de algunas empresas que luego vemos ahí pegadas en la pared, ¿no? Donde nos dicen, quiero o queremos que esta sea la empresa número 1 del ramo en México. ¿Y cómo sabes cuál es la empresa número 1? ¿Sabes cuánto vende? ¿Sabes cuántos clientes tiene? ¿Sabes qué servicios ofrece? ¿Qué porcentaje de fallas tiene? Etcétera. Entonces no me puedes decir, yo soy el mejor, cuando no sabes cómo podemos medir al mejor, ¿no? Entonces, una de las principales cosas que yo le pediría a los candidatos, pues es que me ofrezcan o nos ofrezcan un plan económico, ¿sí? Estoy hablando y me voy a hablar en este programa sobre todo de la economía, porque este programa es solo negocio, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando de la parte económica. Voy a dejar a un lado lo que obviamente es lo más importante también para el Estado, que es la seguridad, la salud, servicios públicos y otras cosas que son su función principal, ¿sí? Para el Estado. O sea, el Estado ofrece esos servicios públicos como en un negocio. Tú entras a un negocio y lo que quieres o lo que esperas mínimo de ese negocio es que esté limpio, que esté iluminado, que tenga el espacio suficiente, que no estén las cosas amontonadas, cosas que se cumplan las reglas de seguridad dentro del negocio, que tenga una salida de emergencia señalada. Lo básico que buscamos en un negocio, pues es lo que esperarías en una ciudad, ¿no? Cuando tú llegas a una ciudad, pues esperarías que esa ciudad esté limpia. Desgraciadamente me tocó viajar a Chihuahua y cada vez que viajo a Chihuahua vuelvo con ese mismo sentimiento de frustración, ¿no? De que entra uno a la ciudad de Chihuahua, los camellones limpios, el pasto cortado, siempre te encuentras gente barriéndolo con una sopladora, recogiendo basura o la barredora mecánica. Y aquí en Juárez regresas y pues no sé, pues, toda la entrada de Juárez es un basurero, ¿no? En donde vemos bolsas de basuras que se lleva el viento del depósito que no tiene un control adecuado por kilómetros y kilómetros de contaminación que dejan. Entonces, cuando tú entras a una empresa, pues lo mínimo que le vas a pedir a tu gerente, pues es, oye, pues tiene que ser rentable mi empresa. Tengo que ser eficiente en el manejo de los recursos, pero tiene que estar limpia, tiene que estar ordenada, tiene que tener el personal suficiente, tiene que tener el personal debidamente capacitado o certificado en las áreas que correspondan. Debemos de tener los insumos necesarios para ofrecer el servicio, que estos sean de buena calidad, que se compren esos insumos a un precio justo, que se le pague a los proveedores para que nos puedan dar un servicio adecuado, porque si no le pagamos a nuestros proveedores, obviamente nos van a aumentar los costos. Eso es lógico. Si yo, en lugar de pagarles a 15 días o a 30 días, como hacemos todos los negocios, les pago a 30, 60, 90 días, o a veces no les pago, ¿qué espero que mis proveedores me den el mejor precio? Pues va a ser imposible. Entonces, ¿cómo puedo ser eficiente en el manejo de los recursos públicos si yo soy deficiente en los pagos y en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo espero eso, ¿no? Que ese gerente que voy a contratar, que vamos a contratar todos nosotros y que ahorita estamos en el periodo de entrevistas, porque eso es lo que estamos haciendo. Si comparan esta situación con las, cuando contratamos a un empleado y los entrevistamos, los citamos para entrevistarlos, el empleado nos entrega su currículum, nos convence o nos dice, bueno, yo soy tu mejor opción para ese puesto por esto y por esto. Entonces, en ese sentido, y enfocándonos en la parte económica, yo les diría a los candidatos, ¿conocen los servicios que ofrece el Estado de Chihuahua para el comercio? Está la Secretaría de Innovación, que ahora se llama, es la Secretaría de Innovación, que antes era la Secretaría de Economía, ahora es Innovación y Desarrollo.
¿Qué ofrece, qué servicios ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo a los empresarios para que tengan las condiciones necesarias para crecer, para generar empleo, para generar nuevas ideas, nuevos productos, ¿sí? ¿Qué es esa innovación que dicen? La Secretaría de Gobernación, que es la que nos regula, ¿no? La Secretaría de Gobernación es la que nos pone las leyes y tenemos que cumplirlas, ¿no? La que nos anda clausurando los negocios por no cumplir con todas las reglas. O la Secretaría de Finanzas, que es la que nos cobra los impuestos, en donde también vemos, pues, muchas deficiencias. Y les voy a platicar una deficiencia que yo veo y que, como les digo, en este programa espero que nos escuchen los candidatos o su equipo de trabajo y les hagan ver estas situaciones. Por ejemplo, si yo ahorita me registro, me doy de alta en el SAT, doy de alta la obligación de tener empleados, de retención de impuestos sobre la renta en salarios, que significa que si yo tengo un empleado, le voy a retener el impuesto, soy responsable solidario y lo voy a enterar o lo voy a pagar a la federación. Pero resulta que tenemos el impuesto sobre nóminas. Muchos de los que nos escuchan a lo mejor no tienen negocio y no tienen ni siquiera idea de ese impuesto. Pero fíjense qué interesante es el impuesto sobre nóminas. Si yo genero empleo, tengo que pagar un impuesto por generar empleo. A mí se me hace absurdo ese impuesto, porque no me están cobrando un impuesto por ganar dinero. No me están cobrando un impuesto por comprar activos fijos o porque mi empresa está creciendo. Me están cobrando un impuesto por generar empleo. Así de absurdo es el impuesto sobre nómina. Yo creo que todos los impuestos en lo personal es el que se me hace más ilógico. Pero bueno, entonces yo tengo que registrarme en el SAT, decir que voy a tener empleos y luego registrarme en el IMSS. Es decir, darme de alta como patrón, cumplir con los requisitos, llenar los cuestionarios, que el Seguro Social verifique la información que estoy proporcionando, que sea real, que efectivamente me dedico a lo que digo por aquello del riesgo de trabajo y demás, del seguro de riesgo de trabajo. Y ya una vez que tengo esa alta patronal, voy a recaudación de rentas o a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y me registro como patrón. Bueno, pues resulta que si yo no me doy de alta 10 días después de que me di de alta en el SAT, es decir, que el gobierno del estado me da 10 días para darme de alta como patrón para pagar el impuesto sobre nóminas en el estado. Y si yo no lo hago, me multan. Hay una sanción por no darse de alta en los 10 días. Pero resulta que 10 días, o sea, yo creo que en 10 días me estarán dando la cita para que el Seguro Social me atienda, ¿no? Porque dicen que todos los trámites son en línea en el IMSS, pero obviamente tenemos que llevar alguna documentación o tenemos que ir a firmar para recibir nuestros registros patronales y nuestra firma electrónica y a fuerzas no tenemos que presentar en el IMSS. Entonces es ilógico que yo me tenga que dar de alta en el impuesto sobre nómina donde me solicitan el alta del SAT y el alta del IMSS como patrón para poder dar de alta, es una cadenita, ¿no? Para poderme dar de alta en el impuesto sobre nómina. Y si no lo hago, me multan. Y además, voy a tener que pagar lo que me tarde con recargos. Entonces, pues es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué apoyo me das? O sea, todavía que tenemos que pagar el impuesto más absurdo de todo, que es un impuesto por tener empleados, por generar empleo, en lugar de que ese impuesto se lo pague, digamos, estamos hablando de un 3%, ¿no? Imagínate que yo le suba a mis empleados el 3%. Les digo, este dinero que nos vamos a ahorrar en dejar de pagarlo al gobierno del estado, pues se lo vamos a dar a nuestros empleados. Entonces van a ganar un 3% más, porque al final de cuentas a mí como patrón me cuesta. El gobierno del estado este año con la pandemia dio, bueno, no este año, durante los años anteriores ha estado dando ahí un subsidio, ¿no? Un descuento a los patrones que hasta 50 empleados les está dando un descuento, les da un descuento. Sin embargo, para hacernos acreedores a ese descuento, tenemos que entregar una carta solicitando el descuento, cosa que también se me hace absurda. Pues si ya lo pusiste en la ley, que si yo tengo menos de 50 empleados, tengo derecho a ese descuento, pues con que esté al corriente en el pago de mis impuestos, me lo das y ya. Pero si yo no, durante los 30 días del mes, o sea, en enero, no llevo una carta solicitando ese descuento, no me lo das. Entonces, de repente, como gobierno, somos demasiado burócratas. Pareciera que lo que queremos es complicarle las cosas a los empresarios y a los patrones para castigarlos, ¿no? En lugar de facilitarle las cosas para que generen empleo. Al final de cuentas, si nosotros como
empresarios, los que tenemos un negocio o quienes tienen un negocio, generan empleos y les pagan bien, les van a quitar problemas al gobierno. Sí, porque al final de cuentas, cuando alguien recibe un sueldo, va y gasta y paga impuesto IVA y genera ayuda a que la economía se active y esté circulando los recursos. Sin embargo, si yo le pago menos porque pago muchos impuestos, pues entonces también ahí limito esa economía, esa actividad económica, ¿no? Hay algo por ahí, un principio que es el de darle vueltas al dinero, ¿no? Entre más vueltas del dinero financieramente, pues somos más eficientes con nuestros recursos. Entonces, pues lo mismo debería pensar el gobierno, ¿no? Es necesario que el dinero dé vueltas en la economía de la ciudad para que pues se generen. Cada que da vueltas el dinero en la economía, está pagando impuestos. Eso es jugar al turista. Cada vez que pasan por México les pagan, ¿no? O por el inicio les pagan, ¿no? Entonces, dinero está dando vueltas y cada que pagas tu impuesto. Aquí sería al revés, ¿no? Nosotros como empresarios estamos dando vueltas al dinero y vamos pagando nuestros impuestos. Entonces, ¿qué queremos hacer los empresarios? Darle vueltas al dinero y generar empleo, generar actividad económica, generar condiciones. Entonces, una de las cosas que yo le pediría a nuestros candidatos, pues es eso, que sean más ágiles y más flexibles en la forma en que se aplican o en la que se pagan las contribuciones estatales. En este caso, pues me voy a referir a las cuestiones estatales. No es posible que limiten los horarios o los accesos en recaudación de rentas para ir a hacer un trámite o para pagar un impuesto, ¿no? Entonces, en lugar de que se nos facilite el hecho de ir a pagar los trámites en línea, por ejemplo, ahora se inventaron la opinión de cumplimiento estatal, que es bueno. Al final de cuentas, yo quiero saber si estoy bien con el gobierno del estado, si le debo algo al gobierno del estado. Y entonces dice el gobierno del estado, ¿quieres que te condone o que te dé un subsidio? Entrégame tu opinión de estatal, tu opinión de cumplimiento estatal, de que esté limpia, que esté positiva. Entonces ahora fue curioso este principio de año, en donde para tramitar el subsidio para el impuesto sobre nómina, primero teníamos que tramitar la opinión de cumplimiento, que obviamente te cobraban, ¿sí? Entonces pagabas, primero te tenías que formar para pagar la opinión de cumplimiento y luego te tenías que formar para entregar la solicitud con la copia del pago de la opinión de cumplimiento y luego te van tu opinión de cumplimiento. Si te aparecía que debías algo, pues tenías que formarte para pagarlo, para aclararlo, lo que fuera, y volver a tramitar otra opinión de cumplimiento donde ya estuviera positiva, obviamente volviéndola a pagar. Entonces, como que era absurdo, ¿no? En una época de pandemia, en donde lo que menos tenemos que hacer es hacer filas, el gobierno me decía hacer 3 o 4 filas para tramitar, hacer un trámite. Vámonos a corte y ahorita seguimos platicando de lo que esperamos de los gobiernos o de los próximos gobiernos en esta campaña. Adelante en cabina. Vamos a pausa. Y pues estamos, si alguien quiere compartir alguna sugerencia, con gusto. Los escucho o los leo. Alguna propuesta que podamos hacer a los candidatos en esta cuestión de... En esta cuestión de la campaña en la que están todos nuestros candidatos, ¿no? Así como vienen y nos piden el voto, pues yo creo que también les tenemos que decir, bueno, yo te doy mi voto, pero esta es mi propuesta, esto es lo que yo necesito. Y esto es lo que quisiera que hiciéramos, ¿no? Que nosotros también pudiéramos darle una carta de peticiones. No quiere decir que todas las peticiones se vayan a hacer, definitivamente. Son sugerencias que pueden ser perfectibles, modificables, pero pues es una base para partir, para empezar a participar. Yo creo que una de los, como ciudadanos, de nuestras obligaciones es participar. No en la política, si ustedes no quieren, pero sí en la relación que tenemos con nuestros gobernantes, ¿no? Si nosotros no les pedimos o no les decimos qué necesitamos o cómo lo necesitamos, pues también, pues, dice por ahí el dicho, ¿no? Al que no habla, Dios no lo oye. Pues menos yo les digo, ¿no? O menos los gobernantes.
entonces, o escuchan lo que ellos quieren o lo interpretan como ellos quieren. Entonces, por eso es esto, donde queremos invitar a que nos comenten qué sería bueno que los candidatos hicieran para mejorar, como les digo, como estamos platicando ahorita, para mejorar la economía, la situación económica del Estado. Olvídense ahorita de lo demás, sabemos que hay muchas cosas que mejorar, muchas cosas que arreglar, de seguridad, de salud, de infraestructura pública. Pero bueno, este programa se llama Solo Negocios y hablamos de cuestiones económicas. Así que vamos a enfocarnos en esa área, ¿no? En las cuestiones de la economía. En cuestiones económicas. Listo, ya estamos al aire nuevamente, nuestro tercer segmento, estamos a la mitad del programa, seguimos felicitando a las mamás en su día, obviamente, que la estén pasando bien, que ya hayan comido algo rico, que ya les hayan dado algún regalo, alguna florecita, algún chocolate, si no, que se los más noche, ¿verdad? A lo mejor cuando lleguen a su casa, que sus hijos las abracen muy fuerte. Y pues estamos platicando de qué nos proponen los candidatos. Yo me tomé el tiempo, que deberíamos de hacerlo todo, de entrar a la página del Instituto Estatal Electoral, del IE, para ver las plataformas políticas de los partidos. Si alguien la quiere, pues, se las podemos compartir si nos la piden, pero ahí está, entran al IE, vienen plataformas políticas. Estamos en el estatal, entonces obviamente lo que exploramos es las plataformas políticas del Estado. Y a mí me gustaría en eso, dije, ¿dónde puedo encontrar lo que me están proponiendo los candidatos en cuestiones económicas, en cuestión legislativa, que tenga que ver con la actividad económica, cómo van a reactivar la economía en esta época? Pues todavía no podemos llamarle post-COVID, porque todavía estamos en semáforo naranja y amarillo y rojo, ya no sé ni qué color es. Pero, ¿qué nos proponen los candidatos para activar la economía? ¿Cuál es la propuesta que nos hacen? Entonces me metí ahí a la página y empecé a descargar las plataformas políticas de cada partido, que obviamente pues hablan de todos los temas. Yo estuve buscando la parte económica y sin decir nombres, pues desgraciadamente algunos partidos, la plataforma política yo creo que era un copy-paste a nivel nacional y era lo mismo para todos los estados. Hubo uno que mencionaba la palabra Chihuahua únicamente en el título del documento y cuando uno lo empezaba a leer no encontrabas absolutamente nada del estado. Hubo otros que estaban muy, muy completos en donde hablaba de las condiciones económicas, geográficas, orográficas, de todo del estado, y en base a eso hacían propuestas. Hubo otros partidos en donde hablaban estadísticas, mencionaban muchas estadísticas de lo que ha sucedido en los últimos años en el estado y en base a eso hacían propuestas. Hubo otro que hacían muchas propuestas, pero también eran como a nivel nacional, sin embargo, definitivamente algunas de ellas pues afectaban directamente la situación o las legislaciones estatales. Entonces, pues esas propuestas tenían ahí. Hubo otros que definitivamente decían lo que diga el jefe, eso vamos a hacer nosotros, así descaradamente, ahí no lo decían. Entonces, bueno, pues ya sabemos que esos partidos, pues al final de cuentas son parte de otro partido. Pero por lo menos yo creo que todos nos debemos de tomar el tiempo de darle si no es una leída, porque a pesar de que son muchas páginas, pues son documentos PDF que rápidamente los podemos ojear. Por lo menos ojear, mi sugerencia es ojeen esas plataformas en donde se den cuenta de qué nos proponen, si es que nos proponen algo, porque algunos, como les dije, al final de cuentas no nos están proponiendo nada. Y en ese sentido, pues yo insisto, ¿verdad?, que los legisladores y los gobernadores tienen que hacer propuestas para reactivar la economía de cada ciudad del estado, de acuerdo a su naturaleza, a sus capacidades productivas. No somos iguales todas las ciudades y esa es la riqueza de nuestro estado, de Chihuahua. Es un estado tan grande,
tenemos aquí diferentes tipos de clima, tenemos bosques, tenemos desiertos, lo único que nos falta es el mar, ¿no? Y, y algunos dicen que sí lo tenemos, ¿no? En algunos lagos y demás. Pero tenemos una geografía tan grande y una vocación tan grande en cada, en nuestras diferentes, hay minería, hay turismo, hay ciudades como Juárez que hace, a nosotros no nos tocó, bueno, nos tocó ahí por ahí la colita, éramos ciudades turísticas, vivíamos del turismo, ¿a quién no le tocó ver? A quien que sea mayor de 45 años no le tocó ver la Avenida Juárez repleta de americanos, repleta de turistas, como si fuera el malecón de una playa. Tenía sus problemas como todo, pero al final de cuentas es turismo, venían y gastaban aquí sus dólares. Después la vocación de la ciudad cambió y se empezó a ir más hacia el sector maquilador. ¿Qué propuestas hay en ese sentido de los candidatos? ¿Van a seguir apoyando los horarios de venta de en los restaurantes o como en otras ciudades en donde el restaurante o el bar o la discoteca, etcétera, puede seguir abierta hasta las 4 o 5 de la mañana? ¿Se restringe la venta a partir de una hora, pero se pueden quedar? Yo creo, y de manera personal también lo digo, si tú les dices a todos que vas a cerrar a las 2 de la mañana y a la 1 y media todavía te dicen que es lo último que pides y pides una botella, pues esa botella se la van a tomar en media hora y quiero ver cómo se ponen. En cambio, y aparte van a salir todos al mismo tiempo y eso va a ocasionar pues esa adrenalina, ¿no? A las 2 de la mañana los muchachos y muchos adultos todavía traemos ganas de seguir la fiesta, ¿no? Entonces van a ver a dónde van, a la casa de quién. En cambio, si dices, ok, el bar va a estar abierto hasta las 4 o 5 de la mañana, pero a las 12 deja de vender. Bueno, pues la gente va saliendo poco a poco, se va a cenar, ahí se queda platicando lo que ustedes quieran y se va terminando la fiesta de una manera más lenta y en mi modo de ver, menos peligrosa. Pero esa es una opinión personal. Yo quisiera saber cuál es lo que opinan los gobiernos de eso. Quisiera saber qué opinan los futuros candidatos sobre las obras que se están haciendo, que obviamente se van a quedar a la mitad, no se van a terminar, la van a dar continuidad, no le van a dar continuidad. ¿Qué propuesta tienen para la Secretaría de Innovación, que era, como les digo, la Secretaría de Economía, que le llamábamos antes, ¿no? ¿Cómo van a apoyar a las pequeñas empresas? ¿Cómo van a apoyar a los pequeños negocios para crecer? Si ¿Sí sabían que hay el Fideapech? ¿Quién conoce? Si conocen el Fideapech, que es el Fideicomiso el Desarrollo Empresarial de Chihuahua, de las empresas de Chihuahua, que podemos en el Fideapech se pueden tramitar créditos en teoría con bajas tasas de interés. Y si entra uno a la página, dice que en una semana te autorizan tu crédito. Pues sí, nada más que a lo mejor te lo autorizan una semana, pero tardan 3 meses para entregártelo, porque tienes que llevar un montón de requisitos. Es más difícil inclusive cumplir con los requisitos del Fideapech que de un banco, ¿sí? A lo mejor no te van a pedir una propiedad como garantía, pero te van a pedir tu plan de negocios, tus cotizaciones, tu documentación, un montón de papeles. Y ya una vez autorizado el crédito, el trámite para que lo firmen allá en Chihuahua y vayan y vengan y que etcétera, etcétera, todos los involucrados para que te puedan depositar, puede durar 2 meses para que te depositen un crédito que ya se autorizó. Entonces, esa lentitud en los procesos de autorización pues mata a las empresas. Otra cosa que te piden es que tengas, por ejemplo, y eso lo piden también los bancos, ¿no? La banca y el Fideapech está entre ellos, 2 años trabajando. Entonces hay muy pocos recursos para los emprendedores. Y cuando hablo de emprendedores, no estoy hablando únicamente de los jóvenes. Un emprendedor es cualquier persona que emprende un negocio y lo puedes emprender a los 18 años o a los 65 años. Puedes empezar con un negocio, porque puedes tener una idea que yo creo que a los 65 años va a ser más factible de que esa idea sea un éxito que a los 18, porque ya tienes experiencia, ya has vivido, ya vas a trabajar con más inteligencia. Entonces puede ser un negocio muy rentable, pero es difícil que aquí en México te autoricen un préstamo si tu negocio no está funcionando, ¿no?
Entonces, es difícil, obviamente, para los financieros que nos escuchan o las personas de la banca, dicen, bueno, pues es que qué garantía tengo que tu negocio va a funcionar. Yo les diría, ¿qué garantía tienes de que no? Si yo en este momento le voy a echar todas las ganas a mi negocio para que viva, ¿no? Y al final de cuentas, cuando se pide un préstamo, pues la mayoría de las veces, sobre todo si estoy empezando, pues voy a necesitar mobiliario, voy a necesitar equipo, computadoras, escritorios, vehículos, maquinaria, y creo que eso mismo puede garantizar ese préstamo, ¿no? Entonces, a nuestros candidatos yo les preguntaría, ¿qué van a hacer para los negocios que inician? Por ahí la Secretaría del Trabajo hace algunos años tenían unos programas en donde te compraban 20 mil pesos por ahí más o menos de equipo y te lo dejaban, te lo prestaban por un año, así en ese año veían que lo estabas trabajando muy bien, ya te lo regalaban, ¿no? Entonces, pues son 20 mil pesos, a lo mejor para un carpintero le alcanza para la sierra y punto, para el herrero, para la máquina de soldar, pero no son negocios, eso es lo que hacían, es que generaban lo que le llamamos autoempleo, es decir, no te constituías como una empresa, no generabas empleos adicionales, sencillamente pues tú ibas a depender de esa actividad, a lo mejor si hacías pasteles pues te daban para que compraras un horno, charolas y moldes y cosas así, el horno, entonces esos fondos pues sí funcionan, o sea, no digo que no, ¿por qué no seguirlos? Pues ojalá y todavía, creo que todavía están funcionando, pero generan autoempleo, no generan empresas. Y lo que necesitamos es el apoyo para generar empresas y para las empresas que están ahorita funcionando sigan creciendo. Entonces yo le preguntaría a nuestros candidatos, a nuestro futuro gobernador del partido que sea, ¿qué vas a hacer para que yo empresario genere más empleos? Para que yo empresario tenga una seguridad en la inversión que estoy haciendo en mi negocio. ¿Qué vas a hacer para facilitar que yo pueda cumplir con las leyes y reglamentos que afectan mi negocio? Porque ahorita es muy difícil cumplirlos. Ahorita, o sea, los horarios están restringidos. Si vemos a nivel federal, quiero tramitar la firma, la FIEL, o la firma electrónica, o como le dicen, y no hay citas. Tengo que estar cazándola, tengo que pagarle a alguien para que esté vigilando a ver en qué momento se liberan citas para poderme dar de alta o para poder pagar mis impuestos. Entonces, ¿cómo es posible? ¿En qué país vivimos? En el que en lugar de facilitar que yo pueda pagar mis impuestos, parece que me lo complicas más, que me lo pones más difícil. ¿Y de qué manera voy a pagar mis impuestos si ni siquiera me puedo registrar? ¿Cómo es posible que me multes si me tardo en darme de alta cuando no hay citas para darme de alta, ¿no? No puedo facturar porque no puedo tramitar los sellos. Entonces, como gobierno, ¿qué me ofreces a mí como empresario para hacer eso? ¿Qué me ofreces para poder generar esas condiciones de seguridad? ¿Cuál es tu plan para el turismo del estado de Chihuahua? A mí me gustaría conocer de los candidatos un plan a 6 años, pero no que lo vayan a empezar a hacer en el quinto año, sino que van a hacer en el primer año, en el segundo, en el tercero, porque para que cuando ya vayan de salida ya esté funcionando ese plan de trabajo en el turismo, en la industria. ¿Qué sector de la industria vamos a detonar? El aeroespacial, el de los arneses, como hay muchas empresas aquí en Juárez, ¿qué tipo de empresas vamos a por dónde nos vamos a ir, ¿no? Vamos a un corte y ahorita continuamos con este análisis de las candidaturas, ¿no? Gracias, ahí en cabina. Pues esa es la idea, o es las propuestas que queremos, que tenemos, que queremos escuchar, que queremos como ciudadanos, como empresarios que estamos buscando que nos hagan nuestros candidatos. ¿Y qué necesitan de nosotros, no?
Vamos a ver, ya estamos casi por terminar. Último segmento. Si hay alguna sugerencia, si hay algún comentario, con gusto. Con gusto, con gusto. Listo, buenas tardes. Ya estamos en el último segmento de Solo Negocios Radio. Estamos platicando aquí en Solo Negocios Radio de las candidaturas, de las propuestas que pueden estar haciendo nuestros candidatos para mejorar la economía, es lo que a mí me interesa, para mejorar las condiciones que hay en la ciudad, en las condiciones para los negocios. Por ahí decían algunos, no vamos a subir los impuestos. Bueno, y en el estado también se pagan impuestos. En el estado también hay derechos que se pagan. También hay sanciones muy altas por no cumplirlos. Entonces, a mí me gustaría escuchar de los candidatos, como les dije, un plan a futuro. Me gustaría escuchar de los candidatos que me dijeran qué van a hacer o qué pretenden hacer para los próximos años. ¿Cuál va a ser la vocación que quieren para el estado? Ya la tienen, primero sería, ya la tienen identificado, saber cada candidato qué vocación tiene identificada, qué tendencia, hacia dónde creen que vamos como estado, como economía estatal, y si ya la tienen identificada, qué van a hacer para incrementarla, y donde esa vocación no sea estatal y sea local, cuál es esa vocación local. Estoy hablando de los candidatos a gobernadores. ¿Qué van a hacer para que nosotros como ciudadanos enfoquemos el sector educativo, qué facilidades le van a dar? Por ejemplo, yo le decía una de las propuestas que tuve, que le presenté a un candidato a la presidencia municipal y que le estoy presentando a todos los candidatos, que es de manera personal, es, por ejemplo, a mí me interesa mucho o me entristece mucho cómo se ve nuestra ciudad de sucia y no nada más de basura en las calles, que claro que el 50, no el 50, el 80, el 90% responsabilidad nuestra como ciudadanos de mantener limpio y no ensuciar. Pero también esa contaminación visual, han visto nuestra ciudad que se caracteriza por tener unos atardeceres hermosos y unos amaneceres hermosos como de playa, que a veces les tomamos una foto y la mitad del atardecer está lleno de cables y de postes. ¿Y cuántos accidentes, cuántas vidas han cobrado esos postes? ¿Por qué no legislan en algunos casos de eliminar el cableado, meterlo en las principales calles de manera subterránea, como lo hacen las principales ciudades del mundo? Una reglamentación para las distancias y el número de postes que hay en las calles, en las banquetas. Yo les decía, y es en la propuesta que le estoy proponiendo a los candidatos, todos les gusta venir al puente que está aquí, el puente al revés que le llaman de la raza y tecnológico, y ahí hacer alguna campaña. Todos los partidos, todos los candidatos lo hacen. Ya que están ahí, yo les diría, váyanse caminando al TEC de Juárez desde el puente o a la Pedro Rosales de León, váyanse caminando, y váyanse caminando por la calle, porque si lo quieren hacer por las banquetas es imposible, o sea, literalmente no hay banquetas por donde transitar, puesto porque las banquetas están ocupadas por los postes y ya, o sea, no caben. Y aparte, hay pedazos donde las banquetas ya están destruidas. Entonces, como eso pues, le corresponde principalmente al gobierno municipal, aunque también el gobierno estatal pues, puede influir en los diputados locales, en el Congreso local, pueden legislar para que se eliminen esos postes. Si no es de toda la ciudad, porque sabemos que es muy costoso, por lo menos de las principales avenidas, para que las empresas cableras no tapicen, de veras, o sea, está tapizado el cielo de Juárez por rollos y rollos y rollos de cable, ¿sí? Vemos amontonados los cables y luego se van, por ejemplo, aquí donde está mi oficina, enfrente hay unos departamentos, hay creo que 10 departamentos, o dos complejos como de 10 departamentos, pero si cuento los cables de las empresas que van hacia los departamentos, serán como 50. Y dices, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que una persona renta un departamento, llega a una empresa de cable, le pone el cable, se va. La siguiente que llega renta el departamento y contrata el cable con otra empresa diferente. Bueno, pues esa otra empresa
tira otro cable y deja el cable de la empresa anterior. Entonces resulta que ahora cada departamento tiene 3 o 4 cables desde el poste hacia, esa casa. ¿Por qué? Porque como han cambiado de compañía, pues cada compañía llega y avienta o tira, como dicen en los ingenieros, el cableado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora la calle está tapizada, o el cielo de esta calle está tapizada de cables, haciendo que la vista. Entonces, mínimo, o sea, los deberían de obligar a las empresas a que cuando quiten o un cliente les retire el servicio, vayan y quiten el cable, por lo menos. Si no los vamos a obligar a que los entierren o que lo hagan de una manera ordenada, pues por lo menos que los retiren cuando dejen de prestar los servicios. A mí ganas me han dado de arrancar los cables que están ahí, que veo que ya están sueltos de un lado, pero que están atravesados en la calle, ¿no? Entonces, ganas no me faltan de arrancar todos esos cables, pero esos son los que yo veo aquí en mi pedacito de calle. Imagínense en toda la ciudad, los kilómetros y kilómetros de cable que lo único que hacen es ensuciar la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían de legislar. Me desvío un poquito. Yo estoy muy molesto con ese tema porque siento que es un insulto para nuestra ciudad lo que vienen y hacen las empresas de cable. Pero pues también nuestros legisladores, y ahí es donde yo creo que no me salto, nuestros legisladores deben de regular y ponerles un alto a esas empresas. Deben de emitir reglamentos. Entonces, a veces se enfocan tanto en emitir reglamentos hacia las pequeñas empresas porque luego nos tratan igual al que tiene 3 empleados que al que tiene 300 y nos hacen cumplir con las mismas leyes y con los mismos reglamentos. Y pues tampoco debería de ser así. Entonces, yo sí espero que los candidatos no nada más gasten el tiempo de sus campañas en criticar lo que hicieron otros gobiernos o lo que proponen los otros candidatos. Y a mí me gustaría oír propuestas de qué van a hacer para reactivar la economía, qué van a hacer para que los negocios no quiebren, qué van a hacer para los que tenemos empleados podamos pagar la nómina, podamos pagar el seguro social, podamos pagar el impuesto sobre nómina de una manera fácil, que no nos multen. Por ejemplo, algo que debieron de haber hecho los gobiernos es sencillamente no hay recargos en estos periodos. O sea, los tienes que pagar, por ejemplo, si tuvimos todo el 2020 y ahora en mayo se están terminando de presentar las declaraciones anuales, ok, te voy a dar oportunidad de que no te voy a cobrar recargos, pero págalo. De aquí a la declaración anual de mayo tienen que estar pagados tus impuestos. O sea, a lo mejor los van a pagar todos en el mes de abril. Ok, a partir de mayo, no, que se hace la declaración anual y no lo has pagado, pues, bueno, obviamente te voy a cobrar recargos, pero tienes que pagarlo. Pero no me multes por no presentarlo. El gobierno del estado ha estado cobrando muchas multas por pagar extemporáneo, porque sí, si bien dicen fue de los estados que más dieron facilidades en los meses difíciles a mediados del año pasado, pero también es que después ya empezó a hacer verificaciones y se agarran por cuadra, por giro, no sé, y les piden los pagos de sus impuestos, les piden las altas, les piden todos los documentos. Y obviamente, pues si no estamos al corriente, porque la situación no me lo permite, pues vienen las sanciones, ¿no? El Seguro Social no se diga. Me han tocado clientes que llegan, que acaban de abrir o reabrir su negocio después de durar 8 o 9 meses cerrados. Y les dicen, oye, pues me debes 9 meses del Seguro Social y si no me pagas ahorita, pues te voy a embargar lo poco que tienes. Oye, pues mi chance, te voy a pagar, nada más estoy abriendo, es mi primer día de apertura. Entonces, esa insensibilidad de parte de los gobiernos es la que nos afecta a los empresarios. Y eso es lo que yo le pediría a los candidatos, que tener empatía con los comerciantes, con los empresarios, con el sector productivo y ayudarlos a regularlos bien. Sí, tenemos que cumplir con leyes y reglamentos, con reglas, para que el piso sea parejo para todos los empresarios. Pero también tenemos que darles facilidades para que se cumplan en situaciones atípicas como lo es esta pandemia. Tenemos que darles facilidades para que crezcan, como apoyarlos con los recursos, por ejemplo, los préstamos que decía yo del FIDEAPESH, bajar esas reglas y ponerlas más fáciles para los emprendedores o exentarlos. ¿Por qué no exentarlos de algunos impuestos? El impuesto sobre nómina el primer año, a lo mejor si eres un emprendedor, ¿sabes qué? Págale mejor a tus empleados o utilice ese recurso para invertirlo en la empresa y durante el primer año no pagas impuestos sobre nómina si eres una empresa de nueva creación. Cosas como ese, ¿no? O sea, ¿qué proponen los gobiernos para que se reactive la economía en el estado? Dejen ustedes en el país, ahorita estamos hablando del estado, ahorita lo que nos preocupa es el estado. Obviamente los candidatos que van para
para legisladores federales, que les tocará autorizar las leyes a nivel federal o proponer esas leyes y reglamentos, bueno, pues también tienen que ver por nuestra ciudad, cómo esas leyes nos pueden afectar, porque a veces se aprueban leyes de manera general para el país, como deben de ser, pero pues al final de cuentas puede haber excepciones para ciertas áreas geográficas, para ciertos giros, para ciertas condiciones. Entonces, sí sería importante que los legisladores nos digan, no nada más me digas, vota por mí porque soy la mejor opción, me digas, soy la mejor opción porque voy a hacer, porque conozco el negocio, porque conozco las necesidades y porque sé que esto es lo que yo propongo. No nada más nos lo vengan a hablar más de los demás, no me digas, vota por mí porque los demás son los malos, no, dime por qué tengo que votar. Entonces, en ese sentido, me gustaría que cualquier cosa que quisieran o pudiéramos hacerle llegar a los candidatos para conocer el proyecto económico de los próximos 6 años, va a ser nuestro gobernador del 2021 al 2027, la Secretaría de Innovación y Desarrollo, qué propuestas trae, qué sectores van a apoyar, el de robótica, inteligencia artificial, se acaba de inaugurar aquí en el estado, en la ciudad, pues está inaugurando un centro de inteligencia artificial. ¿Qué propuestas específicas tienen para que se generen nuevas empresas? ¿Cómo las vamos a apoyar? ¿Qué propuestas tienen para que se generen nuevos empleos? ¿Qué apoyos hay para los patrones que están generando nuevas empresas? ¿Cómo van a apoyar a los emprendedores en nuestro estado? ¿Cómo les van a facilitar el camino a los que están emprendiendo? Y sí, desgraciadamente, en esos que están emprendiendo, algunos van a caer y algunos van a fracasar en el inicio en su negocio. ¿Cómo les van a ayudar a condonarles cuando pase eso? Para que, pues a lo mejor puedan seguir con otra idea más adelante. No todos los negocios son exitosos. Hay muchos negocios funcionan como todo en la vida, prueba y error. Si no tenemos errores, o sea, no vamos a poder después tener aciertos. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen nuestros candidatos en ese sentido? Ojalá sean lo mayor específicos posibles. Ojalá nos presenten un plan de desarrollo para los próximos 6 años, por lo menos. Pero un plan de desarrollo real, no un plan de buenas intenciones y buenos deseos, sino un plan que nos diga qué sectores van a apoyar, de dónde van a salir los recursos para apoyarlos, qué giros van a apoyar, cuál es la vocación que decidieron, a lo mejor porque ellos creen que esa es la mejor, no hay problema, nada más dime cómo la vas a apoyar. Eso es lo que yo espero de nuestros candidatos. Si alguien de los que me está escuchando tiene alguna propuesta que quiere que la hagamos llegar, con gusto nos las pueden enviar a través de las páginas de las redes sociales de Solo Negocios, Solo Negocios Radio, de Guillermo Soria, un servidor. Me pueden, y yo trataré de hacerlo llegar. Con esto me despido el día de hoy y esperemos vernos en los próximos programas y que analicemos bien nuestros candidatos. Recuerden que esto no es personal, son Solo Negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes. Agradecemos su atención. Escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.